dicho, porque si no... No, pero te memoriza bien. Te sirve para memorizarte. Exacto. Al Cajit lo tengo. Ahora la tengo re clara. ¿Viste? Sí, sí, sí. La verdad que... he estado, me sirvió también porque como estuve probando a ver más o menos cómo quedaba, podía llegar a quedar bien. O me podía llegar a quedar bien a mí también. Claro. Por eso te mandé, vos me habías dicho que pase a la samba de mi esperanza. Exacto. Y que preparara otra. Bien. Bueno, probé con la nochera, si bien tiene menores, pero bueno, yo los menores más o menos los conozco también. No sé si se llama igual Cajet o no, pero... Sí, sí, pasa que los menores son tres nomás, exacto. Claro, por eso, pero los identifico bien en el máster. Bien. ¿Qué querés arrancar haciendo? ¿Querés arrancar con la samba de mi esperanza como para calentar primero? Dale como quieras. También estuve probando la serie de dedos que me dejaste. Bien. 1-3-2 y 2-1-3. Bien, entonces empecemos con una serie de dedos. Vamos a hacer una serie de dedos, samba de mi esperanza, otra serie de dedos y la nochera. Para que la gente no se aburra. ¡Qué jugada! Pero que no estamos saliendo en vivo ahora, ¿no? No, en vivo no salimos, no, nunca voy a pasar. La Irina hoy me tiró la idea. Che, dice, ¿y por qué si en vez de grabar tantas clases que después la tenés que editar, que es un quilombo, no decís que una vez por semana a alguien le toque una clase en vivo, pero en vivo? O sea, como viste el vivo de anoche, porque yo, cuando yo hacía el fogón, yo levanto Skype, lo que estamos haciendo ahora, yo lo levanto al programa y pongo transmitir y salimos automáticamente los dos así, ¿eh? Claro, sí. Mire, me tiró esa idea, ¿viste? Que bueno, una vez por semana, sin saber a quién le toca, ¿viste? Te decimos, hoy estamos, pero hoy te toca en vivo. No, ser muy hijo de puta eso, sí. ¿Hacemos 1, 2, 3 o para...? Dale, bicho, 1, 2, 3. Sin metrónomo, sin nada. Primero pensando en que los tres dedos en ese caso deberían quedar puestos. Sí, eso me preocupé por eso. Bien. Pero me sale bien. Bien, Gordon. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos con Samba de mi esperanza ahora. Bueno, dale. ¡Qué jugador! Muy bien. Viste que sin metrónomo somos más libres. Después, cuando ya tengas más seguridad, ahí te animas, si te animas a meter el metrónomo, ¿no? A esa. Sí, sí. Sí, probé, pero igual, por ahí me salgo de tiempo, ¿viste? Pero sí, bueno, sí, pero claro. Por lo menos me la voy a aprender bien y después la voy a ir practicando con eso. Perfecto.
A la introducción no la dejé nomás como estaba. Puedo también cambiarla, pero... Está bien, está bien. Samba de mi esperanza, amarecida como un bebé. Bueno, para no, no era así. Vamos sueño, más alta se canta. Sueño. Samba. Samba. De mi esperanza. Amanecida como sueño. Sueño del alma. A veces muere. Sueño, sueño del alma. A veces muere samba. Porque tu canto de alma. Caricia en el pañuelo que va envolviendo tu corazón. Caricias en el pañuelo que va envolviendo tu corazón. Estrella que miraste, que escuchaste mi padre. Estrella, deja que cante, deja que quiera tu estrella, nos queda muy, muy alta. Estrella, deja que cante, deja que quiera tu. Bien, el caje va bárbaro. Está pero perfecto. El caje no lo tengo, sino que bueno, ahora me pongo nervioso, pero lo traté de hacer todo acá hasta en la quinta. La puedo hacer en la séptima, pero bueno, ahí ya me complicaría un poquito más, pero lo tengo en la séptima también. Bien. Ahora, la verdad que me lo memoricé sin querer, practicando me lo memoricé bien al caje. Fíjate de cantarla, porque en la te queda, habría que quedaría muy alta, muy baja. Probala en re. ¿En qué la habíamos hecho nosotros originalmente? ¿En re la teníamos? Bueno, sí, sí. Entonces probátela en do. Ah, bueno. La voy a pasar porque a do. En do vas a tener fa. Ojo, ojo, el fa no existe en el cajet. A propósito, ¿pero qué es lo que es el fa? Y tendría que buscarlos. Pero ¿cuál es el acorde de fa? Pensá eso. ¿Por qué? Pensá, Aldo, ¿por qué no existe el fa? Y porque está. Y acá tenemos el mi, ponele. Porque es un mi. Es un mi copiado, exactamente. Exacto. Es el fa. El fa es el mi uno adelante. Claro. Exactamente. Por eso ya el fa no es un acorde original. Y el otro acorde que tampoco es original es el si. Pero viste que no tuviste problema cuando encontrábamos si 7 o si para tocar. Sin embargo, el acorde de si tampoco es un acorde de si, del cajet. Claro. Porque es un la fotocopiado más adelante. Claro. Y acá en el mi, en este mi, ponele, en el mi de la séptima, el fa sería un la. Exactamente. Exactamente. Esa es la que va. No, no, la voy a pasar entonces a... Sí, porque me queda baja. Aparte, traté de hacerla despacio, como vos me dijiste. Claro. Para por lo menos ahora poder cambiar los acordes. Sí, porque este sol me mata acá. Sí, pero, si te, pero te sale, está fabuloso eso. Que ya lo puedas hacer un golazo. Y después... Y viste, yo te digo, y muchos en cuyo lo tocan, pero le ponen lo hacen al sol
hacé el sol ese, pero con el dedo 3 y 4. Claro, acá nomás. Ahí nomás, pero encima con los otros dedos, con el dedo 3 y 4. Ah, con este, con estos dedos. Con esos deditos. No, 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 no usé el 2, no. A propósito, no usé el dedo 2, usé el 3 y el 4. Ah, el 3 y el 4, claro. No, arriba, eso. Y hacen doble cejilla. Los otros días, viste que vos me... Hacen esto. Así lo tocan. ¿Y qué pasa? No, que no se te escape la primera. Porque claro, si no te queda un la sexta. Pero no lo hacen así. Aparte vos tenés que ver esto, escuchá. Si hay tanta diferencia de sonido y de color, de eso a esto. Y hay muy poca. Por eso tampoco se usa tanto, más allá de que es difícil. No te cambia mucho la sonoridad de esto a esto. Sí. Escucha. ¿Ves que no cambia tanto? Porque aparte es la posición que está más cerca. No es que está, no es este sol y este sol. Es este sol y este sol. Por ende, es este la. Pero queda lindo así llenarla con y el... Obvio que le da otro color. Ni hablar cuando vos puedas hacer arpegio con esto. Que hay que empezar a ver de poquito cómo se arman las tríadas. Los lunes voy a tocar con un muchacho que yo te contaba. Sí. En realidad es mi profesor de guitarra de acá, que yo empecé con él y bueno, sigo yendo para tocar y bueno, algunas cositas por ahí rescato de lo que él me enseña, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y justamente estábamos así y vos me dijiste que probara y yo lo hago al acorde. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Dice, ¿de dónde sacaste eso? Ah, no, le digo, es un lag que estoy probando. Es un sistema, le digo yo, que se llama caje, que vos transportás los acordes. Pero dice, pero eso es una tortura hacer ese acorde, claro. Y él lo hacía como vos me decías, ¿no? Lo hacía ahí nomás. Y lo hacen con el dedo 3 y 4. Entonces, vete que y aprovechá ese doble cejilla para reforzar. ¿Cómo es? Pero así no, pero no suena igual. En mi guitarra al menos suena apagado ese. Claro, porque tenés que, o sea, evitás de tocarla, o sea, la primer cuerda no la usás. Claro. Entonces, si vos vas a tocar esto tipo plaqué así, que estás usando en parte los dedos, o sea, que no, que usás cuatro, o sea, cuatro sonidos solo, porque es el bajo más tres dedos. En esos casos, viste, sí lo tocas ahí y sos más quirúrgico, decir, bueno, que no se me escape la primera. Pero si se me escapa la primera, es un acorde con sexta. No está mal, pero si lo quiero hacer. Si querés tocar música paraguaya, sí, pero si no, no. ¿Ves que suena con la sexta ahí? La sexta cuerda, no, la sexta nota del acorde. En un la es un fa sostenido. Entonces, accidentalmente, a veces se crean cosas, los estilos crean cosas, como, fíjate vos si querés algún día ver la charla con el español del flamenco, que los flamencos hacían esto antes. El fa lo hacían ahí, pero no hacían cejilla. O sea, a nosotros nos suena raro tocar el fa ahí. Pero ¿cómo ellos hacían fa, mi fa? Pero no era una característica de sonoridad que ellos querían lograr, ese sonido bonito que suena. No, no, era la dificultad de que no podían hacer cejilla. Entonces querían tocar el acorde o el la y el si bemol. Adelante.
adelanté el acorde de un quesillero, negro, o sea. Y la cejilla, bien, gracias, a mí no me sale, entonces me suena así. Ah, qué lindo, listo, lo tocamos así. ¿Eh? Pero... pensé que era un estilo de tocar, ¿verdad? Era... vamos a ese caso, cantar desafinado y fuera de tiempo, ¿es un estilo o es cantar mal? Voy a cantar mal. Bueno, y pero existe el estilo mancero santiagueño. Sí, sí. Entonces, acá en Argentina, cualquier error o cualquier desastre es estilo. Claro. No, ¿entendés? Sí. Bueno. Igual, tal cual. Pero va saliendo, va saliendo. Me he preocupado de hacer los cambios a él y llevarlo ahí. A lo primero no se quedaba. O se me trababa este dedo. Este dedo me quedaba acá y no había, la cabeza no me lo... Y siempre, siempre algo que es fundamental, vos tenés que ponerlo más lejos a la cejilla siempre primero. Y la cejilla el último, o sea... ¿Ves? Cuando armas, si no podemos armar todo simultáneo, porque a veces no podemos tocar todo simultáneamente juntos, no podemos, pero ¿qué hacemos? Compramos en cuota, casi en cuota, ¿y qué pongo yo? Lo que está más lejos de la cejilla, si voy a armar el do, el dibujo de do. ¿Qué pongo? El dedo 4. O sea, yo me concentro a dónde va a ir el final del acorde. Si yo quiero armar primero la cejilla, cagué. O sea que la cejilla sabemos que siempre es decirle al profe, la cejilla el último. Poné la cejilla el último, decirle. Porque va el último la cejilla, ¿ves? Siempre arma el acorde. El más difícil que para mí es el re. No sé por qué, pero para mí el más difícil es el re. Sí, yo lo... ¿Ves? Pero fíjate lo que estás haciendo. Ya estás buscando la cejilla primero. Pensá, oh, esta semana, pensá en esto. Pensá si buscás el la y después la cejilla. Otra cosa, pensá que el acorde de la puede tener la sexta al aire. Este acorde de re es un acorde por error que se hace en la guitarra, en realidad. Hasta casi habría que ni tenerlo, ¿sí? O sea, porque sí, bueno, ¿qué pasa? Es el único acorde que la sexta cuerda le molesta. Porque vos pensás en este criterio. Yo toco el acorde de do. La primer cuerda está al aire. ¿Cierto? Sí. Por ende, la sexta, ¿cómo está? Porque es la misma nota. Yo toco el acorde de la. La primera está como al aire. Y la sexta está al aire porque es la misma nota. Toco el sol. La primera está pisada en el 3. ¿En dónde está la sexta? Pisada en el 3 porque es la misma nota. Entonces, cuando toco un fa, lo mismo. Cuando toco un mi, igual. Ahora, cuando yo toco un re, la primera está pisada en el 2. Pero la sexta no. Entonces la sexta no habría que tocarla o habría que tocar de verdad como es el aco. Exacto, bicho de luz. Bienvenido. Ahora podés entrar a Cuyo a tocar. Si no, no podés ir a tocar a San Luis y Mendoza sin hacer un re así. No te dejan entrar, boludo. Te miran, viste. ¿De dónde sos? Te dicen. Tocaste. ¿De dónde sos? Sin que hable, ¿eh? Porque en Cuyo... Porque la primera y la sexta es la misma cuerda. Entonces tenés que aprovechar eso. Sí, sí. Sí, porque esta semana me preocupé también de marcar con estos dedos, dejar este al aire y la del re lo mismo. Bien. Qué capo. ¿Y vos notás avances o no? Porque en estas 5 o 6 clases... Un montón. ¿Ah, sí? Sí, mucho. Sí. Es más, ahora hasta estoy agarrando un poquito más de confianza porque me agarra, como yo te digo, me pongo nervioso y bueno, me trabo y no, solo toco. Cuando estoy solo no tengo problema. Claro. Pero no, voy bastante bien. Pero, y aparte, bueno, ya te digo, con esto del caje y saber ya donde hay un montón de notas, de acordes iguales, ¿no es cierto? La verdad que es mucho adelante, ¿sí? Bien. Y la otra noche estuve mirando el tema de las triadas y eso que vos hacías, y yo sin querer ya no las sé, pero las he visto y las he probado. Así que creo que eso tampoco, después más adelante, no me va a costar tanto. ¿Te pasé yo una foto con numeritos de triadas, no con dibujo, con gráficos, sino con números? No. Es la forma por ahí más fácil de verlas, desde el arranque, digamos. ¿Qué es esto? A ver, ¿hoy hablé con vos, Aldo, o no? Sí, hoy sí.
Pero hoy temprano, ya no, no recién, recién, no. Ahí te mando esto, fíjate. Esto está en la carpeta que se llama alumnos, no, clase desde cero. Una pizarra, la foto ciento y pico es. Dónde está mi amiga? La pizarra esa es mágica, ¿viste, loco, lo que es? Esta fotito, bicho. Bueno, lo podés ver ahora, ¿no? No, porque está en el celu, así. La veo porque tengo la computadora acá yo. Ah, bien, ¿ves? Entonces, esa es la manera más fácil de entender que me. Hay una clase con el chile, con un chileno, que no había manera. ¿Viste? Yo siempre las tríadas se las mandaba como dibujitos, ¿no? Como las tres cuerdas de nylon con sus dibujos, que son tres dibujos en realidad. Sí. Si vos ves, yo veo, por ejemplo, no vayamos al primer renglón que tiene ceros y dos. El segundo renglón de arriba para abajo. Y te dice un mi, te dice 4-5-4. Este, ¿no? 4-5-4, si vos ves, es un re. Bueno, y esta tríada, acá es re, porque acá es do. Viene de esto, queda esto, con las dos al aire, do sostenido, re, re sostenido o mi bemol, mi, fa, sol bemol o fa sostenido, sol sostenido, la bemol, la mayor, la sostenido, si bemol, si y do de nuevo, ¿ok? Entonces, ¿pero qué pasa? Es un quilombo, yo la tengo acá, pero digo, si la tengo que tocar en sol, me tengo que ir al 7, si la tengo que tocar en la, me voy al 9. Un parto, entonces la voy estudiando por partes. Entonces tengo, por ejemplo, este la, que es el que está en el 9, 9, 10, 9. ¿Eh? Que si le pones la cejilla es el la transportado, Exacto, es lo que te queda de un bombardeo. Ush. claro. Quedó eso. Pero ¿qué pasa? Que la ventaja que nos da la tríada a nosotros respecto al caje, de que está teniendo los bajos al aire, yo aprovecho todo esto. Si tengo que hacer un arpegio acá, ¿para qué voy a hacer esto? Me voy a matar acá. También lo puedo hacer. Fíjate que en este dibujo del la, el bajo, como es un dibujo de do, el bajo le corresponde y está bien. Y si yo veo qué nota es la que tengo en la sexta, en la sexta, en el 9, es un do sostenido. Entonces, cuando yo empiezo a ver las notas que armo el acorde de la, yo sé que tengo un do sostenido en el la. O que el bajo. Porque es una de las notas que arma el acorde. Entonces, ponele que acá yo tenga toda esa lógica que digo, bueno, me queda esto nomás. De esto que me queda acá, tengo esta posición del la y yo me la acuerdo de memoria después, sabiendo que el la es un re en el 9. Bueno, estoy canchero, pero la canción cambia. Y si estoy en la, seguramente samba de mi esperanza, amanecida y se viene un mi. Entonces estoy en este la. ¿Qué mi tengo? Si yo veo en ese renglón, tengo el mi que te dice, cuando yo tengo el la del 9, 10, 9, tengo un mi que me dice 7, 9, 9. Bueno, ahí tengo esa posibilidad. Ahora viene un re. Tengo un re que dice 10, 10, 11. O tengo un re que te dice lo mismo, si esto es mi, esto es re. Entonces tengo 5, 7, 7. Sueño. Sueño del al, y ahora el la del 9 me quedó lejos. Por canchero, me vine acá. Ah, si vos te fuiste para allá, saliste, te fuiste más lejos. Bueno, ahora que te dé comer el vecino que tengas por ahí, no vuelvas. Ah, no vuelvo, listo, pues tengo este la acá. Y si ahora viene un mi, no tengo más el mi del 7-9, tengo este mi del 4. Entonces ahí es donde está la gracia de cómo empezar a ordenar y a conducir las tríadas. Para que no te quede. Queda feísimo. Entonces armás caminos.
siempre voy a elegir a qué lado me voy. ¿Me voy al lado de allá o me vengo? Porque siempre tenés pisos. Vos fíjate que si ves la foto, está armadita como si fueran pisos, ¿no? El de arriba todo, que es el décimo primer piso, al revés está armado el edificio, pero sí, bueno, es el más fácil, es este. 0-2-2. Ponele que yo tenga que hacer la y mi. El la es 0-2-2. Y están anotadas las cuerdas de primera a tercera, como si viéramos una tablatura. Claro. Porque la tablatura, ¿cómo se ve? La primera arriba, la segunda y la tercera cuerda, ¿no? Entonces, este es el la. Me voy al mi. Vuelvo al la. Voy al otro mi. Pruebo el mi que sigue, que dice 5-4-5-4. Este es 4-5-4. Tiene el la que hace 5-5-6. Ahora viene el mi que me dice 7-7-9. Perdón, 7-9-9. Del 7-9-9 me voy al la que hace 9-10-9. Entonces ahí estoy uniendo algo con criterio. Después tengo un mi que me dice 12-12-13. Y el mi del 12-12-13 tiene un la que hace 12-14-14. ¿Y cómo vuelvo? Exactamente al revés. ¿Eh? Vas como saltando la rayuela. Pero nunca saltar, o sea, siempre vamos acercándonos por el más cercano. Pero ¿cuál es la ventaja? Vos tenés en cada cruce dos caminos, siempre. Tal cual. El que vas, pero en realidad tendrías tres. Es como el cajet. Sí. Vos pensás esto, porque es un cajet limitado. ¿Por qué limitado? Porque con ese criterio debería haber cinco. Y no hay cinco, hay tres. Sí. Tres. No, tres, sí. Porque esta ya, esta es esta. O sea que las que son tres en realidad. Son tres que dan vuelta a las notas. El cero, por ejemplo, la primera, la segunda y la tercera. Si vos ves acá, la primera tengo, voy a hacer el caso del la. La, do sostenido, perdón, mi. La sostenido, mi. Do sostenido, la. Acá tengo la, mi y do sostenido. Y acá tengo do sostenido, la y mi. Son tres notas. Tres notas, tres cuerdas, no puede haber chance que haya cuatro. La matemática y la probabilidad y la estadística te dice que no hay otra opción. Porque no estoy usando cuatro cuerdas. Si yo usara cuatro cuerdas y cuatro notas distintas, ahí ya habría otro cantar, ya sería otro cantar. Pero estoy usando tres notas en tres cuerdas. No hay mucha ciencia. Tal cual. Estoy recanchero con todos los la. Bueno, estoy tomando lista. Vamos con todos los mi. Listo, tomamos lista. Ahora, mi, que el mi se presente con el la. Ok. Hola, mi. Yo soy la. Un gusto. Hola, mi. Hola, la. Vamos al otro mi. Al otro la. El otro mi. Me queda un mi más. Y más queda otro, porque si yo digo este, es este, este, 14, 15, este que es 4, 5, acá va a ser, le sumo 12 y va a ser 16, 17. Y lo vuelvo a tener. Si voy a tener una guitarra con más traste que la eléctrica, viste que la eléctrica que toqué anoche y la segunda eléctrica tenía 24 trastes. Podés repetir todo dos veces. Te queda muy bonito, muy chiquito. Pero le pusimos 24 trastes a propósito. Y bueno, y en la de 11 cuerdas, en las agudas tengo también 24 trastes. Es difícil tocar. Pero tenés el concepto de poder llegar a tocar de nuevo. Se me acabó. Ve que me faltan las notas. Pero si yo quisiera tocar la octava de nuevo, la toco. Me faltan tres notas. Sí, sí. En realidad, y esas tres notas y me faltan cinco casilleros. Pero son las cuestiones, bicho, para ir teniendo en cuenta. Si te le animás a esto, decir, bueno, te pones tranquilito, pero ¿qué armas? Escúchame, armas quintitas, ponete con la Samba de mi esperanza que está en la mayor,
La versión de la mayor. Entonces hace samba de mi esperanza. Y haces una maqueta del ritmo, porque ahora tenés, estás tocando, si vamos a jugar un picadito, dale. Pero vivo en el quinto C. Y bueno, pues tengo un balcón. Bueno, vamos a jugar las cabecitas, aunque sea. Claro, sí, pero no, se nos caiga la pelota. Entonces tenés que jugar así, cuidándote de todo. Bueno, acá es igual. ¿Te cuidás de qué? Porque tenés un balcón y estás en el quinto piso. El bajo de la quinta en el la samba de mi esperanza amanecida y viene el mi. Va el re. Yo estoy acá y acá tengo la primera opción de elegir. ¿Qué re hago? ¿Hago el re que está en el 577 o hago el re pedorro? Porque este re ya va a estar re pedorro, así que hay que ver que ese re. Sin embargo, es el re de la primera posición, que le corresponde este la del 022 y que le corresponde el mi del 001. Sueño, sueño del alma. Ahora arriesgo el otro mi, que a veces muere sin florecer. Voy a volver a ese la, no, sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Cambia el mi. Viene el re. Caricia, 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 caricia. Elijo, pero siempre voy a tener uno para cada lado. Ahora, yo antes de elegir ya sé lo que tengo que hacer. Ya, yo ya tengo que saber qué quiero hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿Lo puedo marcar con un lápiz, supongamos, ponerle los números como el caje y armar, un, como vos me decís, un dibujito? Claro, para... la del 5, tríada, la del 5. Después ver qué pasa, otra cosa, para que de a poquito empiece a diferenciarla, ¿no? Decir, bueno, che, ¿qué onda? ¿Qué tengo de diferente entre el mayor y el menor? Que el menor siempre, una de las tres cuerdas baja un casillero. En este caso está en la tercera. Entonces eso me queda menor. En el mi. Una de las tres cuerdas baja un casillero. La primera que está en el 4 se va al 3. Siempre en el menor un acorde. Siempre vos tenés que pensar cualquier cambio de acorde, cualquier cosa que le pase a cualquier acorde, siempre desde que, desde el acorde básico mayor. Entenderlo desde ahí, ¿entendés? Pues si vos querés entender algo desde un acorde menor ya le pasó algo. Ya una nota se le bajó. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra unidad de medida, el metro. Y bueno, te pusiste a pensar, ¿por qué es un metro y uno un metro veinte o no, 80 centímetros? No, un metro. Entonces, nadie discute lo que es un metro. Tal cual. Podríamos discutir si el metro tiene que ser un metro o tiene que ser un metro 625 y estamos todos manejándonos con milla. ¿Entendés? Bueno, pero acá un metro. Allá miden un metro 625 y listo, más largo su medida. No hay, por eso digo, no hay una unificación. Pero sí en la música, para entender, yo creo que es más fácil entender siempre todo desde el acorde mayor. Que todo lo que te pase, viste, todo me pasa a mí, viste, que tenés ahí un tipo que siempre, viste, en tu familia hay alguien que todo le pasa a él. ¿Viste? ¿O no? Sí, nadie sí puede tener otra cosa. No, a mí me pasó. Sí, ¿viste? Tuvo todo el tipo. No sé cómo mierda hace, porque cómo mierda hace para vivir. Sí, tuvo todo. ¿Eh? Tuvo en Malvinas, tuvo en Vietnam. ¿Qué onda? Él lo vivió. ¿Viste? Bueno, entonces esto es igual. Pensa todo desde un la mayor. Perdón, desde un acorde mayor, cualquiera. Pero desde un mayor. Entonces de ahí entendés los bajos, qué nota se le mueve, qué nota se le agrega, qué nota se le saca, todo. Y en este caso, ¿qué es lo que vos bajás? ¿La tónica vendría a ser? Y si bajo la tónica ya no pasa, ya no es un la, sería un sol sostenido. Entonces ya te estás empezando a responder solo, bicho, ¿ves? A ver, bien. ¿Qué nota bajaría? Sí. Ya la tónica no la puedo bajar. En realidad la puedo bajar si la tengo repetida. Porque después también me voy a decir, cuando veamos un acorde con séptima, tengo la tónica repetida que está acá, la bajo dos casilleros, pero porque yo estoy tocando un la en la quinta. Ya tengo una tónica repetida más grave. Pero bueno, buena tu pregunta.
¿Por qué no puedo bajar? Si yo a esto la bajo, bajo esto, esto me llevaría todo ahí. Y me quedaría en un la bemol o un sol sostenido, depende el contexto armónico o el criterio de que se esté sonando en ese momento. Pero si yo bajo esta, me queda esto. Escucha. Me queda un acorde ahí, un max 7. 7, 6. Y es la foto que subí ayer, ¿te acordás? Ayer o anteayer, esta, del acorde mayor. Re mayor, max 7, 7, 6. Cambio los dedos. Quinta aumentada. Quinta. Quinta bemol. Y a la cuarta, y olvídate, llegar al casillero 3, imposible. Pero se entiende porque estoy moviendo una nota. Yo elegí ahí mover, ¿qué? La tónica de la primer cuerda. Pero no movemos la tónica. Cuando vos haces menor o mayor el acorde, estás moviendo la tercera nota siempre. Eso, la tercera, claro. La tercera. Entonces, si yo veo acá que toco el la, tiene dos sostenidos. La, si, do, do, ahí está el do. Entonces, la que bajo es la tercera. De todos modos, esa tríada, como está pintado ahí, no tenés en ningún lado, en ningún lugar tenés anotado cuál es la primera, la tercera o la quinta. Pero hay una hojita más prolija de tríadas, que es esa que dice guitarra paso a paso, tríadas que están marcadas. Bueno, ese es un estudio recontra avanzado porque tenés tríadas en sexta, quinta y cuarta. Claro. Todas las tríadas. Y ahí están expuestas en un orden. Disminuida, menor, mayor y aumentada. Por un criterio de lo que serían las cuatro tipos de tríadas que existen. La tríada disminuida, la tríada menor, después viene la mayor y después viene la aumentada. Pero ahí, ya que metemos, no, ahí nos metemos en un terreno más pantanoso. No, no, encima, no, por eso. Esto, pero, esto que yo te paso acá con la pizarrita esa que parece la tabla, digamos, de la quiniela, de los números que vienen, ¿viste? Los favoritos para de cada lotería. Sí, sí. Yo ahora ya, después que termine de la clase con vos, me voy a ir a dejarla. Para tenerla, ¿no es cierto? Y ir mirándola. ¿Qué vas a hacer? La voy a descargar. Cuando a termine la... Sí, la foto esa está tremenda, sí, muchos la tienen directamente hecha así. Claro. Y aparte, sí. ¿Cuál es la ventaja? Porque yo te di la, re y mi, y no te puedo haber dicho, haberte dado do, fa, sol, todo, pero son las tres tríadas que se bancan con los bajos al aire. Entonces, tu bajo ya está ensonando la tónica. Claro. Por eso me va a permitir a mí, si yo ubico ahí, ¿cuál es la tercera nota? ¿Cuál es o sea, hay tres notas sonando. La primera, la tercera y la quinta. Entonces, si yo ubico cuál es la primera, ubico cuál es la tercera o cuál es la quinta, yo después sé qué le quiero hacer al acorde. Si yo quiero bajar la tónica, un semitono, me va a quedar max 7 el acorde. Y si lo quiero bajar dos semitonos, o sea, dos casilleros, me va a quedar una tríada séptima. Por ende, si yo elijo esta tríada de la, el la está en la primera cuerda, lo bajo un casillero, es un max 7. Pero hay otra tríada que parece que está escrita así, que es la tríada menor también. Que está en escalera. Sí, sí. Y yo pero ¿qué pasó ahí? Ahí viene de esto. Entonces, es diferente. Si yo veo la tríada sola, si yo te digo, si vos me sacás una foto ahora y la subimos al grupo y decimos, ¿qué está tocando el profe ahí? Y está tocando do sostenido menor, sí. ¿Por qué esta tríada? Do sostenido menor. Pero también, si yo toco el bajo en la, es un la max 7. Claro. Porque nos falta información. Tenemos muy poca info, ¿te das cuenta? Ahora, si vos ves este acorde así, sí, de así es un do menor max 7. Claro. Perdón, do menor 7. Pero si yo toco esto así, es más fácil decir, sí, mira, es un la max 7 porque está el bajo en la. Y está la tríada así en escalera. Pero con un bajo en la. Pero si yo tengo el bajo en do acá, es un do menor. A una tríada yo le cambio el bajo y cambio el acorde. Entonces, ¿qué es lo que manda? Lo que manda es el bajo. El bajo a veces te determina cómo va a presentarse todo lo que viene después. Y en ese caso es la tríada o cuatríada, lo que sea. Porque el concepto tríada, vos tocás un acorde de do mayor, papito mío. Todos los acordes que vos toqué en la posición cajet básica, primeros, toca cualquier acorde de la primera cuerda. Los acordes de iglesia que yo le digo. Toca el sol, por ejemplo.
Bien. Vos decís, ¿cuántas notas tocas? ¿Seis? Las seis, gracias. ¿Son seis? No son seis notas las que estás tocando. Si vos haces un escaneo rápido, en la sexta tocas el sol, en la quinta tocas el si, en la cuarta tocas el re. En la tercera tocas el sol, en la segunda tocas el si y en la primera tocas el sol. ¿Cuántas notas distintas tocaste? Tres. Sí, cuatro, tres. Tres notas distintas, ni siquiera cuatro, tres. El sol, el si y el re, y nada más. Todo lo demás fueron conflictos y quilombos para hacer que esas tres notas las resolvamos en seis cuerdas. Porque la música, un acorde de sol mayor se arma con tres notas, un acorde de do mayor, toca do mayor. Correte un poquito, vente más para acá. Ahí, o la cámara, una más para allá, lo que quiera. Ahí va. El acorde do mayor. Cuando vas al do mayor, el puto y triste do mayor que tocamos ahí, pues sí, yo estoy tocando tres notas, estás pisando tres notas. Pero no quiere decir que las tres notas que pisé sean tres notas distintas, porque vos pisaste la quinta y la segunda, y en las dos tenés una nota do. Claro. Y pisaste el mi de la cuarta. En la cuarta tenés un mi. Tenés un solo sol que está en la tercera al aire, un solo sol de la tercera al aire, y tenés tres veces el mi, en la sexta, en la cuarta y en la primera. O sea, tocaste do, mi, sol, y nada más. Pero tocaste tres veces el mi, dos veces el do y una sola vez el sol. ¿Cuál es la magia de la guitarra? Que lo que vos tenés que hacer siempre con los dedos que sean, en realidad no es pisar notas, sino a veces es tapar u ocultar notas que al aire suenan feas. Claro. Porque vos necesitas que se escuche un do, un mi y un sol. Nada más. Esas son las tres notas que vos estás necesitando. ¿Qué es lo que va a hacer después? ¿Por qué el mi menor tiene solamente eso? Porque las otras cuatro cuerdas al aire son notas del mi menor. Si vos quisieras hacer mi menor 7, por ejemplo, liberarías la cuarta. No, menor 7. Ahí está. Mira. Porque agregás el re de la cuarta cuerda. O sea, vos fíjate que casi que la guitarra tocándola al aire es un mi menor 7. Si no fuera por esta, claro. Si no fuera por ese la que jode. Entonces la nota que está jodiéndole es un la. A un acorde de mi menor 7, el mi se arma mi, sol, si y re. ¿Qué nota yo no te nombré ahí? Mi, sol, si, re. La única que no te nombré es el la. Entonces, ¿qué hago? La mato. ¿Y con qué la mato? La mato con un si. Encima la matas con una nota que necesitas. Si hubiera necesitado un do, la matas con la de al lado. El casillero 3. Si hubiera necesitado un si bemol, la matas con el 1. Pisas en el 1. ¿Se entiende? Eso, así funciona la guitarra. Si vos pensás ese pensamiento como inverso, decir, viste, a ver el negativo de la foto. Claro. Sí, es muchas veces, claro, uno no piensa lo que vos estás explicando, no lo tiene en cuenta, qué notas quedan al aire, qué es lo que está apretando. Eso, por claro, eso te decía yo el caso hace un rato, cuando hacíamos el re mayor. El re mayor está todo perfecto, salvo la sexta cuerda, porque la sexta cuerda es un mi, y en ningún lado cuando yo te digo re, aparte son notas salteadas, siempre vos los acordes las contás por notas salteándolas, re, mi, fa, sol, la, o sea, re, fa sostenido en ese caso y la. Re, fa, la. ¿Yo te nombré un mi en alguna de las tres? No. Entonces, hay que matarlo, gordo. Sí. O no lo tocamos, o, no. O lo silenciamos, o lo tratamos de camuflar. En este caso acá del re, este, ¿qué quedará mejor, el fa o el fa sostenido ahí? Ahora, toca el fa y escúchalo. Suena hermoso. El fa natural. Pero estás tocando un acorde mayor abajo y le estás metiendo la tercera menor arriba. Ah, claro, no, tiene que ser el mismo. Las dos terceras no pueden. La novia y el amante en el asiento de atrás no se pueden. Claro, no, ahí está. ¿Por qué no pensás? ¿Por qué no mirás bien lo que estás haciendo? Ahora, si vos querés hacer re menor. El re menor bien bonito y cojonudo es con la sexta pisada en el 1, que no lo hace nadie. Re menor con bajo un fa. Suena hermoso. Claro, pero claro, es difícil. Por eso no lo hacen.
Pues se te levanta el do, el dedo do. Exacto, y es difícil, pero no lo hace nadie ese ahí. Sí, sí. Pero sería eso, ¿no? Si vos sabes que la primera cuerda va pisada, la sexta debería ir pisada, porque en todos los acordes que vos tocas, por lo general, respetás lo que haces en la primera. Tal cual. Eso ya sabes cuando lo empecé a valorar y darle mucho más bola, eso cuando empecé a tocar la guitarra 7. Que no casaba un fútbol con la séptima. La séptima cuerda. Entonces, como la séptima es la segunda cuerda, si yo tenía que tocar un La mayor, ponele, hacia el La mayor, ¿ves la importancia de usar esos dedos? Yo tocaba la séptima en el casillero 2, porque está pisada la segunda cuerda. Si la segunda cuerda está pisada, quiere decir que la séptima va a ir pisada. Ahora, si la segunda estuviera al aire, por ejemplo, un acorde de sol, un acorde de mi menor, porque hay acordes que la primera está al aire. Perdón, que la segunda está al aire. En esos casos, se la banca. Claro. Y el sí natural de la séptima suena bien. Pero si está pisada la segunda cuerda, tiene que estar pisado en el mismo lugar que se pisó. Porque es la misma nota. Un sí, salvo que le deje otra cuerda. Si yo dejo otra nota, bueno. Pero si yo afino la séptima en sí, como supuestamente la usamos casi todo, está respetando lo mismo que la sexta. Sexta en primera, séptima en tercera, séptima en segunda, y octava, como tengo yo en la de 8, la octava en la tercera. Entonces yo, todas las tríadas que tengo recontra claras en el nylon, las subo arriba completo. Una séptima en octava. Entonces no me complico. No, para mí, la guitarra, y aparte otra cosa, la guitarra siempre miró la de abajo. Nunca miró la de arriba. Si vos la mirás de arriba, es como tener bifocal e ir al baño. Vas a mirar en cualquier lado. Bueno, me contó un amigo, yo no uso bifocales. No, yo todavía no, tampoco. Uso para ver de cerca nomás, pero no. Bueno, no. Pero andá a mirar con los de ver de cerca. Sí, tal cual. Sí, no puedo. O sea, porque se te cambia toda la perspectiva, bicho, entonces. Esa es la idea, ¿sí? Que no se cambie la perspectiva. Entonces, vos pensás la guitarra siempre desde la primer cuerda y no va a tener problema nunca. No, esta semana entonces voy a seguir con el cajet. Sí. Voy a seguir con estos temas. La nochera, Samba de mi esperanza, la paso a do. La practico en do, con el cajet también. El caje, por decirlo, y trata de explorar de a poquito la tríada con coso, ¿no? Con la cuerda al aire. Aunque sea con arpegio, con tranqui, ¿viste? O sea, no es tu mambo grande arpegio eso, pero... Lo voy a llevar despacito, como para jugar, ir jugando, dijo. De a poquito, ir viéndolo y memorizándolo. Pero le voy a seguir dando más bolilla al tema este que veníamos tratando. Para terminar de memorizarme bien el caje, que lo tengo bastante bien. Por ahí me cuesta un poquito más llegar acá al 10, supongamos, que tengo que pensar un poquito más. Pero mirando, porque mirando después el anterior me acuerdo. Exacto. Pero sí, sí. Sí, hasta, bueno, eso le encontré la lógica, porque va, supongamos, si el do, el primer do, ¿no es cierto? El segundo es un la, el tercero es un sol, y el aparte, cuarto... Aparte, ahí te da el nombre, cajet, o sea, pensé eso, escuchá, acordate, me memorizótelo por ahí en un cartel, como si fuera un cartel, digo, si entonces si yo empiezo en la A, ¿qué sigue? Claro. De la A sigue la G, después sigue la E, la D, y termina en la que me falta, es circular. Vos no tenés que pensar que la palabra cajet es una palabra. Tenés que pensar que es un círculo. Entonces, si empiezo en la A, ¿qué sigue? La G. Es que si empiezo eso... en la D, si empiezo en la D, que es la última letra cajet, ¿qué empieza? La A, la C después. Es que esa lógica la encontré solo. Pero está perfecto. Capaz que no te lo dije yo, ¿no? ¿Cómo no? Por bueno. Eso. Hasta que llegué ahí, y ahí, claro, y ahí me di cuenta. Entonces, es circular. Si tenía que hacer un sol y había hecho, ponele vos, un re, después do, venía el do.
Y después era el do, venía el la. Así lo fui interpretando hasta que me... ¿viste? Por eso. Y si el la en el quinto era un mi, después iba a ser un re. Y así lo fui... Pensando en el círculo, que es un, porque es un círculo. Es un círculo distinto al círculo de quinta, que otro círculo que usamos, ¿viste? Pero claro, se usa en la guitarra eso, sea una herramienta para la guitarra, ¿viste? Y después también llegué a la lógica que como no lo tenía... El menor, si el re en ponele vos era un, o vamos a hacerla más fácil para que el la en la quinta era un mi, entonces un la menor era un mi menor y un mi séptima era la séptima de mi en la quinta, pero eso no, como, no estaba acá y bueno, yo lo fui... Me lo fui imaginando. Y si te pone a pensar, ¿y por qué no aparece el acorde, por ejemplo, de do menor? Claro. Es porque te querés matar, porque si, bueno, pensase, hace do mayor. ¿El común? Sí, el común. Sí. Ahora pensamos, si yo te digo la lógica, para que ese dibujo sea menor... Vos tenés que bajarle la tercera nota un casillero. Esa es la regla. O sea, tenés que bajar el mi. El mi, ese está todo bárbaro. Ves cómo lo acomodaste, sobre un dedo, ves si subís el dedo 1 al casillero y bajás el dedo 2 abajo. Ves cómo se soluciona. Ese es lo de menos. Porque podés poner el dedo 1 en el casillero 1, en el re sostenido, mi bemol sería, ¿no? En el mi bemol bajás el otro, lo acomoda. Pero ¿qué pasa? Escúchame, bicho. Tengo la sexta y la primera al aire que son mi. Claro. ¿Qué? ¿Llamás un enano para que te afloje la cuerda? No podés. No. Tenés que matarla con un sol de última. Sí. Pero tenés dos que matar. Tenés que matar la sexta y matar la primera. Claro. Entonces, en ese caso... Digo, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Digo, tengo esto acá. Digo, y esto también es para un laburito, como decir, bueno, para el inspector Gadget. Bajo es ahí. Ya estoy, me está doliendo todo. Entonces puedo cambiar ahí. Esto cambio allá. Y ya tengo medio solucionado algo, ¿no? La primera al aire, escuchá. Acá ya pusiste a tu señor en el asiento de atrás. Ahí entra un mensaje de tu amante. Escuchá. ¿Entendí? Hasta acá está todo bien, escuchá. El viaje viene bárbaro. Dejaste el WhatsApp. No silenciaste a Alberto Plomero, no lo silenciaste. Te olvidaste de desactivar las notificaciones por 24 horas con Alberto Plomero y de paso venís viajando bien y te suena Alberto Plomero. ¿Entendí? Lo silencias rápido. Le metí un sol, porque me queda un dedo. Alberto por lo menos se solucionó. Pero de bien que está, sale Jorge Carpintero. Se pudrió la momia. Se pudrió la momia. ¿Cómo haces? No podés solucionar más eso. Entonces tenés que buscar la vuelta, decir, bueno, veo si hago. Este, el do lo pongo acá, el mi bemol le pongo acá, el sol si lo pongo acá. Y le pongo el mi bemol acá. Y me queda mejor. Y por si no se me escapa el Roberto, ¿cómo era el otro? El de acá arriba, bajo en sol. Silencié todas las notificaciones. Nada, ninguna va a joder. ¿Eh? Por una semana. No, silenciada para siempre. Después, bueno, las desactivas cuando volvés, ¿viste? Pero ahí viajaste piola. Ahora, esto. Sacame una foto. Es imposible. ¿Esto a dónde lo llevas? ¿Entendés, bicho? ¿A dónde vas con esto? ¿Entendés? O sea, este do menor con bajo en sol es un puto do menor con bajo en sol. Ahora, ¿vas a poder hacer caje con esto? Imposible. No, no. Porque ya estás usando cuatro dedos. Para que un acorde sea cajeteable, que yo le digo que pueda hacer caje con cualquier acorde, necesitas que esté con tres dedos solamente. Porque necesitas el dedo 1 para hacer cejilla. Tal cual.
Entonces, ese es el ejemplo más claro por qué do menor no se puede salir, no puede tener su propio dibujo. Sí, sí. ¿Y por qué sol menor lo mismo? Porque sol menor, ¿cuál es la que yo le bajo el sol? El si. Bajo acá, listo, está bueno, pero la segunda al aire y ya está, y tengo listo. Cuatro dedos. Chau, tampoco me sirve. No puedo mover ese acorde. Entonces, no puedo mover el do y no puedo mover el sol. ¿Qué me queda de mover? El re, sí, porque el la y el mi. Entonces, con esos tres somos felices. Pero esa es la explicación por qué el do menor no va. No hay chance. Necesitas usar, ¿qué dibujo usas? El dibujito de la menor. Pero anda, ponete a hacer esto. Para la foto. Sí, es complicado hacer esto. Salí de vos que tenés botines. Pero es un proceso. Te tenés que llevarlo armado a tu casa. Subís del camarín. ¡Primera! Sol 7. Y el próximo do menor, a la mierda. Porque ya el otro lo trajiste armado del camarín. ¿Te das cuenta? Te olvidaste cómo eras. Claro. Porque te queda la mano de una forma deforme, ¿viste? Pero el proceso está bueno entender. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bajar la tercera nota. Entonces, pero qué, bueno, lo otro es encontrar la nota primero. Sí, sí, sí. Es así, me mandó a bajar la nota y bajé cualquiera. No, ¿cuál es la que bajamos? ¿Entendés? Tal cual, sí. No, pero son lindas lógicas porque, bueno, después eso te sirve para muchísimas otras cosas que vayamos haciendo. Claro. Pero esta semana le voy a dar duro con eso y bueno, cualquier cosita te mando una fotito después. Sí, sí. De lo que ¿Alguna otra cosa que hayas hecho, bicho? Que entonces la nochera te quedó. A ver, cantame un pedacito de la nochera. Antes de irte, un fragmentito. Así la intro, normal, criolla, así, tranqui. Está ahí ya. Ahora que estás ausente, canto en la noche. Normal, porque quiero ver si la tonalidad te queda. Nada más, criolla. Iglesia, parroquia. Me van a matar los curas. Ahora que estás ausente, mi canto en la noche es cierto. La guitarra dentro, tiempo de la madera. Llevarte guitarra dentro. Hace tiempo de la madera. Sí, creo que sí que me queda bien ahí en sol. Sí. Sí, sí. Pero entonces, eso es lo que quería probar, ¿viste? Para y el estribillo. Mojada de luz en mi guitarra nochera, siguiendo voy tú. El primer mojada, ese acorde, hacerlo con séptima. Sí, el sol séptima. Ah, está con séptima. Mojada de luz en mi guitarra nochera, siguiendo voy tu cintura. Es más, así es este sol, acá. Perfecto. Sí. De este pasaba a este. Perfecto, porque lo estás entendiendo el caje, está tremendo eso. Y que solo hayas deducido, que te hayas dado deducido, creo que está bien dicho, que te hayas dado cuenta, piola, que es un cartelito que es rotativo, es buenísimo. Sí, sí, no, y encontrar las menores también en. Aparte, fíjate cómo está escrita la palabra cajet. Y si vos la ves vertical, no la dice la palabra cajet, pero es, decime si no responde al dibujito. Está el dibujo de C, después abajo tenés el dibujo de la A, después tenés el dibujo de la G, el dibujo de la E y el dibujo de la E. Ese es el orden del do.
Claro, tal cual. Cuando aparece la A, después de la A aparece la G, después aparece, ¿eh? O sea, es, Sí, perfecto. lo ves, viste, como cuando vos ves las tablas multiplicar, que las ve así, las ve así, después ves los diagonales y decís, che, mirá qué copado todo lo que sale, ¿no? Ahí le Sí. está flasheando las diagonales ahora. Claro, mira, ve, porque mira qué carita y contento que ponen loco, ¿viste? Porque es eso, es entenderlo y te hace amigo del sistema. No, fuera de joda, vos sabés que llegó un momento, ¿viste? Cuando vos te das el clic y vos decís, la puta madre, mirá, ¿qué es esto? Sí, ¿no? Y después cuando estás tocando, como vos me decías, pero ir a probar, tocar, hasta ahora, porque ya te digo, bueno, en el apuro, que yo me pongo nervioso por este show o algo, pero si yo estoy tocando y si quiero busco el acorde, el mismo acorde un poquito más adelante y todo, y lo encuentro enseguida. ¿Y sí? Y puedo ir bajando, no, 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 me pues lo probé en varias partes y todo, y no, me sale, me sale bien. Y sí, es que es la idea, bicho. Sí. Buenísimo. Así que bueno. En la semana, si tenés fotos, anda mandando de lo que vas haciendo. Ahora cuando pase Samba de mi Esperanza 2, aunque sea como para tenerla, yo te la paso. Y bueno, y sigo con el tema de la práctica de los dedos. Dale. Y bueno, y le voy a echar una ojeada a eso nuevo, de las triadas. Pero tranquilo, man. Sí, Eso sí. es como para ir picando algo. Sí, señor. Ah, así que bueno, que andes bien. Igualmente, Aldito querido, nos vemos el miércoles en vivo a la noche antes. Esperemos que a ver, pero son duros. Anoche dos nomás, vos y el otro, dos, y dos halls, No sé qué han puesto, no sé si se han puesto de acuerdo en esa, porque, ay, no, y $1 y €1, que Claro, eso me lo liquida YouTube después, no sé si en septiembre, recién. sí, son de afuera, son, pero Sí. los de acá no, son duros, duros, Son no, no, no duros, y quieren. había 21 viendo, 21, 20. Viste que de a poquito se van enterando y van, pero lo que pasa es que, claro, a vos capaz ni te sirve poner estas 3 horas ahí hablando y no te tiran un Claro. centro. Sí, bueno, igual me sumo el minuto del vivo y también el vivo se sigue viendo. Después, viste, por ahí. La otra vez cada tanto me entra algún descolgado de $300, $400 de esos links de pago que dejé hace mucho, viste, de algún video. Claro, Que son sí. links ya que están, que van, pero entran esos a veces, viste. Todo va sumando. Todo suma, mi loco. Sí, no, bueno. De a uno come la gallina y se llena, dijo el dicho. Ya, exactamente. Así que bueno, Jesús. Bueno, hermano, nos estamos viendo. Te dejo que sigas trabajando. Dale, hermanito, suerte. Chau, Mando chau. un abrazo grande. Chau, Chau, chau. Aldito. Suerte. Chau.